La soja texturizada es una excelente proteína vegetal. Proviene de los granos de soja, por lo tanto es un derivado de ella. Se obtiene de extraer el aceite y la piel del grano de soja. Se la somete a presión y alta temperatura para deshidratarla, dando lugar a esta texturización. El resultado es un alimento con un poder proteínico muy elevado. Para cocinar con ella, primero hay que hidratarla con el fin de conseguir que adquiera una textura que se asemeja mucho a la de la carne picada cruda. Espero que la probéis, ya que os va a encantar. Como ocurre con la carne picada, la soja texturizada se puede usar para hacer filetes rusos, hamburguesas, albóndigas, incluso se puede poner en guisos y en sopas. El proceso de cocción comienza. La olla lleva apenas 2 minutos cocinando y mi cocina ya está recogida, limpia y todo listo para comer. Hasta la próxima videoreceta. ¡Chao!